La verdad es que muy contentos por esta dotación que nos entrega hoy el señor gobernador. Lo recibimos como un premio a este trabajo que vienen realizando nuestros líderes comunales en generar este desarrollo de su comunidad. Puntualmente, la Casa Campesina de nuestros comunales en Arboledas se ha venido fortaleciendo. Nuestros comunales con su propio esfuerzo la han venido recuperando y hoy esta dotación permite generar unas mejores condiciones para ellos mismos. La Casa Campesina puede hospedar diariamente en promedio de 40 personas. El servicio que se brinda a nuestra comunidad es a un costo muy económico. Ellos pagan alrededor de 2.000, 3.000 pesos por hospedarse una noche. Entonces ellos llegan y ahí tienen su servicio para el otro día madrugar, hacer sus diligencias, viajar, o si llegan desde algún lugar que están viajando, entonces llegan a tardes horas, por distancia y condiciones no se pueden desplazar hacia su finca, hacia su vereda, entonces se encuentran allí el lugar adecuado y óptimo para ellos pernoctar.